La conocida bacteria come carne causa preocupación en Florida después que se reportaron cinco muertes. Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas. Pues sí, en lo que va de año se han reportado 25 casos de esta bacteria come carne aquí en la Florida y cinco personas han fallecido. Ninguno de estos casos se han producido en el condado Miami-Dade, pero igualmente profesionales médicos aconsejan tomar medidas de precaución. Es una bacteria muy agresiva que produce una enfermedad que se llama Facitis necrotizante o fascitis necrosante, porque ataca las, la piel, el tejido celular subcutáneo el músculo y lo destruye, lo necrosa. La bacteria Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como la bacteria come carne, ha causado la muerte de cinco personas en Florida este año, todas ellas en la bahía de Tampa, según informó el Departamento de Salud de este estado. Esta peligrosa bacteria vive en el agua marina y devora carne. Su presencia aumenta. Con las altas temperaturas, según nos explicó el doctor Francisco Delgado, especialista en medicina interna. Bueno, en el calor es como se ve y ahora hay mucho calentamiento porque eh, las aguas están muy cálidas y es el tiempo más peligroso para donde esta, esta bacteria está más, eh, la vemos más en, esta, en, lo, en las aguas cercanas a nosotros. Yo veo en las noticias que la come carne, si tienes una herida, no te puedes poner dentro del, del agua porque por ahí penetra la bacteria y por ahí es donde. ...come la carne". Si bien las infecciones de este tipo de bacterias son raras... ...profesionales médicos aconsejan no mezclar agua de mar... ...con heridas abiertas. Se adquiere por eh, comidas crudas, sobre todo ostras, pescados crudos... ...o el agua salada o, o salobre, o sea que siempre es en el mar... ...ahora eso se produce porque esa bacteria es alofílica... ...o sea, eh, le gusta la sal... ...entonces ¿cómo sabemos eso? Bueno, primeramente... Porque hemos ingerido ese tipo de comida o porque tenemos una herida abierta y nos metemos en el agua de mar, que es muy peligroso. Sí, es muy preocupante. Es lógico. Y sí, he oído hablar mucho en la televisión sobre la bacteria que come carne. La preocupación mía es que ha habido muerte sobre eso. Por culpa de la bacterias. Voy a la playa, pero no mucho, pero sí preocupa, es preocupante lo de la bacteria. Es preocupante. ¿Qué has escuchado al respecto? No sé, pero se te infecta. Hasta el momento se han confirmado 25 casos de la bacteria come carne en Florida en lo que va de año y las cinco muertes se reportaron en los condados de Sarasota. ...Volk, Pasco y Hillsborough. Ninguna en Miami-Dade. No, no, no hay ningún caso en Miami-Dade hasta ahora, pero hay que tener cuidado cuando se come comida cruda, sobre todo marisco, y además si tenemos alguna herida, por pequeña que sea, y no entrar al agua. Es importante no entrar al mar si tienen algún tipo de lesión. Si lo hace y ve que se pone de un color mucho más intenso, comienzan erupciones rojas dolorosas o incluso secreciones, debe consultar a un médico de inmediato. Es muy grave porque es muy agresiva, eh, coge un, un músculo y destruye esa parte en, en pocas horas, por lo tanto hay que usar rápidamente antibióticos poderosos y tratar de, de llevar a la persona rápidamente al médico o al hospital porque si no puede perder inclusive un miembro. Algunos de los síntomas de esta bacteria son vómitos, diarrea, dolor abdominal y lesiones en la piel con ampollas. El año pasado hubo un aumento de esta bacteria debido a los impactos del huracán Ian con un total de 74 casos y 17 fallecidos en Florida. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Maite, al estudio.